Hello, hello everybody. How are you today? Fine. Today we'll go to the supermarket. Yes, take your bag because we'll go to buy several things. Nos vamos al supermercado a comprar un montón de cosas. Yes, are you ready? Come on, go. Go, take your bag. Take your bag. Come on. Yes? Are you ready? All right, very good, very good. So, look at this. We are at the supermarket. Yes, it's wonderful. Who wants to open the door? ¿Quién quiere abrir la puerta? Me. Who? You? All right, come on. Open the door. Open the door. Thank you. Oh, look at this, vegetables, vegetables. What can we buy here? ¿Qué podemos comprar acá? Carrot, pumpkin, lettuce, onion, pepper, very good. What color is it? Red, excellent. Potatoes. Tomatoes. All right. Carrot, pumpkin, lettuce, onion, pepper, potato, and tomatoes. Very good. All right. And now, shall we continue? Fruits, fruits. Yes. What can we find here? Apples, bananas, cherries, grapes, I like grapes, yes. Lemon, ay, lemon. Do you like lemon? Lemon is acid. Es ácido el limón, ¿les gusta a ustedes? Lemon. Orange. Pear. Strawberries, I like strawberries. And watermelon. Watermelon. All right. And now, listen to me. What's this? What's this? It is an apple. It is an apple. Miren acá lo que puse. An. It is an apple. Esto es una manzana. And this one? What's this? Very good. It is a banana. Uy, los dos dicen lo mismo. Esto es una manzana. Esto es una banana. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren, cuando la palabra que sigue empieza con una vocal, vowel, A, E, I, O, U, ¿yes? La palabra va a ser an. Pero si la palabra que sigue empieza con una consonante, como en el caso de banana, voy a usar a. An apple, una manzana, a banana, una banana. Very good. Y voy a pensar un ejemplo. A ver. Si digo orange, orange, ¿cuál tendré que usar antes? ¿An or a? Orange. Very good, excellent. I'm going to use an, porque orange empieza con una vocal. All right? And if I say strawberry, strawberry, la frutilla, ¿cuál voy a usar? Very good. Ah, strawberry empieza con una S, con una consonante. Ojo con esto, a prestar mucha atención con esto. Shall we continue? Come on, come on. Meat. Llegamos al sector de las carnes. Look at this. Meat. Pork. Chicken. Meat
meatballs, las albóndigas. Do you like meatballs? And sausages, yes, sausages. All right, very good. Shall we continue? Seguimos caminando por el supermercado a ver qué nos encontramos. Dairy products. Ay, miren todos estos productos. Butter. Cheese. I like cheese. I like cheese. Eggs. Ice cream. ¿Qué pasó con eggs? No salió el nombre. Eggs. Ice cream. Milk. Milkshake. Oh, milkshake. Chocolate milkshake. Los milkshakes de chocolate en el verano. Oh, I love milkshakes. And yogurt. Yogurt. El yogur. Yogurt. Very good. Very good. And what about cereals? What can we... Oh, look at this. What can we buy here? Biscuits. Galletitas, biscuits, bread, bread. Do you like bread? Yes. Cereal, pasta, and rice, el arroz, rice. All right. Ahora me dieron ganas de comprar cereal. ¿Vamos a comprar? Can I have... Can I have cereal, please? Can I have cereal, please? ¿Y saben lo que me contesta el vendedor? Yes, here you are. Y podemos jugar en casa también. Aquí estamos comprando. Y alguien en la familia es el vendedor. O al revés. Si quiero comprar bananas. Can I have bananas, please? Yes, here you are. Look at this. Miren el ejemplo con el cereal. Can I have cereal, please? Yes, here you are. I like cereal. I like cereal. But I don't like rice. Me gusta el cereal, pero no me gusta el arroz. I like cereal, but I don't like rice. No, no. Oh, fast food. A muchos de ustedes les gusta este tipo de comidas, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Chips, yes. Chips. Hamburgers. Hot dogs. Pizza, yes. Pizza. And sandwich. Sandwich. ¿Se parece a cómo le decimos? Un poquito en castellano. Sandwich. All right. Chips, hamburger, hot dogs, pizza, and sandwich. All right. Very good. Miren a la nena. Look at this girl. She is happy. Está contenta. ¿Saben por qué? Porque le gusta el helado. Yes. She likes ice cream. ¿Y con el nene qué pasa? Miren. No. He doesn't like vegetables. He doesn't like vegetables. Miren, acá yo usé she. ¿Por qué me estoy refiriendo a ella? Y acá, he. Porque he significa él. She likes ice cream. He doesn't like vegetables. He doesn't like vegetables. All right. Miren cuando hablo de ella. ¿Qué pasa acá cuando yo quiero decir que a ella o que a él también le gusta algo? Miren, likes. Al verbo le voy a agregar una S ahí. Muy bien. Pero, si quiero decir que a ella o que a él no le gusta algo, voy a usar, miren, he doesn't like, y la S
desapareció ahí. Si no le gusta, no uso esa S. Yes? Good. Sweets. Look at this. Cake. Chew gum. Los chicles. Chew gum. Lollipops. And candies. Candy or sweet. Le podemos decir de las dos maneras a los dulces, a los caramelos. Candy or sweet. What is your favorite sweet? ¿Cuál es tu dulce favorito? What is your favorite sweet? Think. Y vamos terminando. Yes, we are finishing with drinks, las bebidas. Tenemos algunas, no tenemos todas. Look at this. Coffee. Hot chocolate. Chocolate caliente, hot chocolate. Orange juice. Tea, el té. And water. Water. All right. Very good. Do you like hot chocolate? ¿Te gusta el chocolate caliente? Mira cómo respondo. If I want to say yes, si me gusta y quiero decir que sí, yes, I do. Pero si quiero decir que no, no, I don't. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta y te voy a dejar pensando a ver cómo me la responderías. ¿Estás listo? Do you like pasta? Do you like pasta? Yes, I do or no, I don't. Ok, amigos, espero que les haya gustado. Compramos un montón de cosas. Nos volvemos a encontrar en la próxima. Y recuerden jugar mucho con las comidas. Pueden volver a ver el video, podemos buscar cosas en casa que tengamos de las que aparecieron en el video y las podemos ir nombrando. Podemos dibujar en casa y armar un supermercado, lo que quieran. ¿Ok? Ya saben, ¿cómo son las comidas en inglés? ¿Saben cómo comprarlas? Diciendo, can I have? ¿Saben cómo hacerlo? Y también saben cómo decir que les gusta o que no les gusta algo. Espero que les haya gustado. Bye bye. Hasta la próxima.